Mañana se lo va a lavar con la pasote. Ah, ahorita sí, ya así lo tiene que tener, ¿ve? Y lava plato también. Sí, puede, eso es bueno. Hay para que otro que dijeron, no me quedó. Este. Chichipín. Ese. Ese es bueno. Es cierto, ya se está desesperando. ¿Va que sí? Ya ve que estuvo bien que la haya llevado. Sí, no, 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 Sandro. ¿Va que no? Porque sí se quedó bien. Y cada día tienes que limpiar. Lo bueno es que ya le quitaron los puntos y ya está más. ¡Qué dolor! O sea, le limpiaron ahí, pues. ¡Ah, lloró ella! ¿A dónde lo llevaron? Después de su salud. ¿No lo metieron cabeza otra vuelta? No. ¿Cómo le vas a meter cabeza? No, no sería pues, ustedes estuvieron metiendo cabeza, pues. Si fuera así, le hubiéramos dicho ya. ¿Verdad, comadre? ¿Cómo? Ese día que vino, pues, le metieron cabeza ahí. Mamá. Sí, pero ahorita ya no, ahorita solo ellos pidieron favor y lo llevamos nosotros por esa... Ahorita ya no quieren hablar. Ahorita ya no quieren hablar nada. Sí. Niña, ¿cómo que te conchaste? Sí. ¿Cómo lo haces? Solo lo limpiaron, no lo costuraron otra vez. No, solo le quitaron los puntos y ahí ya lo quitaron. Ajá. Sí, ya está seco. Está duro, lo limpiaron. Y ahorita tiene que tener más cuidado porque ya sin puntos fácilmente, si ella no se cuida, se le puede abrir de nuevo. Ajá, tiene que tener más cuidado. No hay nada que está funcionando. ¿Tú tienes apazote? ¿Aquí hay apazote? ¿Dónde se encuentra? Así en el monte. Habría que buscar. Yo lo que tengo es lavaplato nada más. Eso sé yo. Ah, eso es bueno también, sí, para secar. Bueno. ¿Y qué hace el chichipín? El chichipín. Y cinco negritos. Buscar. No, más que todo se dan las orillas del cerco. Ahí así en el monte. Pero habría que buscar. A pasote. Para que se lave. A pasote, sí, más bueno. Y el monte de furugutano. ¿No tendrá doña Maga? A ver. Sí, de cáncer, pero de... ¿Por allá donde va a traer leña también doña Vicenta? Es cierto. Ajá. ¿Se ha de encontrar? Ajá. ¡Doña Vicenta! ¿Qué? Venga. Por allá no hay lavaplato. Bien, le contaste. Vaya, sí. Ellos van a querer para lavar el pie de la... De la Juana. Y a pasote, Chenta. No hay aquí cerca, ¿va? Lo que le cae bien a la es el agua de... ¿Cómo le dicen? Chichipín. Chichipín. Ajá. Eso es bueno. Que se lave. Hoy puede estar patachi que vayan a traer. ¿Y qué van a ir a traer? Ay, no. ¿Que vayan a traer? Que vayan a traer. ¿Y cómo van a ir si no conocen? Ella tampoco tiene que ir. ¿Y sin mi moto tiene? Yo lo voy a traer yo. Ajá. No, si a favor no lo voy a traer yo. Sí, porque ella no puede ir. Ay, no, la chenta. Sí. Usted los manda. Qué mala. Sí, porque así no como está, no puede caminar también, mira no. Cómo están las flores. ¿Lo voy a traer hoy? Sí. Voy a traer otra que yo, para que te lave las patas. La herida. El pie se va a lavar. Pega duro la chica. No le fueron a meter cabeza, pues. Porque ese día lo metieron cabeza cuando se lo llevaron. Ah, sí, lo que pero eso porque surgió nomás así, no es porque nosotros le metimos cabeza. Ella mismo lo dijo que usted lo metieron. Oye, no quisieron hablar. Oye, no dijeron nada. Apenas el segundo día que están aquí con ellos. No tenga pena, Chenta, no dijeron nada. ¿Va que no dijeron nada? No. Ya los tres días que estén aquí sí le vamos a preguntar. Cuando digan, nosotros les decimos. Sí, pero igualmente pueden preguntarle la hora que sea, pero igualmente nosotros sabemos que no estamos tratando mal a ellos. Ya vio. Vamos a traer el remedio para con jabón de olor. Sí, ya dijeron.
Pero hasta mañana vamos a trabajar. Ay, el Vicentito. Está llorando. Se va a lavar, no. Doña Vicente, ya está registrado, ¿no? Ya. Ya está registrado, pues. De cuando él nació, está registrado aquí en el mundo. No, hombre, si ya fue. Entienda usted también, hombre. Si ya fueron los papeles, a arrendar. Pues sí, allá fue el nombre oficial, pues. ¿Por qué? ¿Cómo se llama, pues? ¿Cómo lo estoy diciendo que se llama? Pero como dice de que usted lo está aumentando, ¿y por qué están preguntando? ¿Pero y qué tiene que lo esté aumentando? Sí, ella está preguntando. Pues sí. ¿Qué tiene eso? Está registrado en el mundo. ¿Media vez no se registra o no está registrado? Está registrado en el mundo y allá arriba. No, porque allá hasta que está nació. Allá hasta que está bautizado. Sí. Y que sea, si uno está bautizado, pero si él... Es un angelito, va, que siempre... Pero tiene que bautizarlo. Entonces Dios no lo quiere, entonces. Yo, tienes que bautizarlo para que sea hijo de Dios. No, tío. ¿Qué es bautizar? Pero sí va a creer en Dios. Porque un niño trae el pecado. Ajá. ¿Ya vio? ¿Cómo se llama tu pecado? ¿Cómo crees que de cuando él nació ya tiene pecado? Bien, trae sí, pecado. Ya traemos pecado desde sí, que nació. Sí, ¿usted no trajo pecado? Nos hacen no, pescado, pecado. No voy a agarrar pescado. Pecado. Pecado. Pero si no entiende, ¿va? Cuando no entiende. Niño, pecado. Yo lo entiendo en esta versión. ¿Usted sí lo entiende? En esta versión, lo que llega, es. Lo que es del católico. Porque ustedes. Somos católicos. Aunque evangélicos también los bautizan. Exacto. Sí, de 12 años para adelante. Ajá, lo único es diferente es la edad. Ajá. Que nosotros pequeños y ya los evangélicos grandes. Pero sí. Ya le fueron a sacar los papeles a él. ¿Ah? Allá en el cenar. Mejor sí. A la Juana le preguntan. Le estaba diciendo que sí, ¿qué más preguntas está haciendo la Daya? A la Juana ya está preguntando. No, porque yo sé, porque mi varón vio. Yo a ella ya le pregunté y no me dijo, vaya entonces. Le pregunto a la Juana. ¿Qué dijo que ya? Sí, ya se... Ya tiene Vicentito. ¿Por qué le pusieron así, papá? Vicentito. ¿En honor a la abuela? Adrián. ¿Dos nombres tienes? ¿Ah? Adrián. Ajá. Ay, qué bonito. Vicentito. ¿Sabes por qué le pusieron así? Ellos saben los dos. Para doña Vicente. Sí. Me allega. No, porque usted ya no había dicho por qué, que era por usted. Sí. Se enojaba, ay, Chenta. No se nota. Feliz está. Está feliz de la vida. Ya no nos quiere, nos odia. Ya no nos quiere ver de ese lado. De plano. Ya ni nos responde bien. Estamos hablando babosado bien. No estamos hablando nada malo. Estamos delirando, Chenta. Y si los llevamos es porque ya les... ¿O tienen miedo que hablen algo, Poña Vicente? Los miedos no tengo. Vayan tú, sí, ustedes no tienen por qué cierto, preocuparse. Lo tenemos medio arriba. Vaya, vaya por eso. Ya de ahí. Pena, va. Sí, porque sí, pena no los íbamos a esperar a ellos y le íbamos a decir, fíjese que la Juana quiere ir allá. Esto, decía el otro, decía no, nosotros no de ninguna manera le comenzamos a decir que usted mismo lo dijo. Usted lo dijo, va, que ellos le metieron cabeza. ¿Cuál? Cuando le llevaron a la moto. Ellos saben. Vaya, vio. Ellos saben, dice, porque yo vaya, pero pues nosotros sabemos de que no. Nosotros sabemos de que no. Ella también sabe de que no. Exacto. Ya de ahí, porque como les digo, ellos no estaban cuando nos llevamos a la Juana y al Pedro. No ajá. Estaban porque andaban trayendo la panela para el chiracayote. Entonces por eso nosotros no nos llevamos. Ajá. Permiso a ellos, no le íbamos a pedir, mire, si la Juana quiere ir allá. No, que ya doña Catalina dijo que estaba bien hasta don Pedro se fue. Porque ellos son los papás. Ajá. Yo entiendo eso de que ya a la hora ella pregunte que nosotros le metimos cabeza o tal vez que nos hayan dicho ellos algo. Ajá. Nada que ver. Mira, pues se molesta.
Lo que pasa es que como ella pues dice eso de que sabes si no hablaron pues porque como pasó la otra vez. Sí, como pasó la otra vez y lógicamente uno está con eso, ¿verdad? Porque uno sabe lo mejor que nada que verle fuera del contrario, uno le va a decir un montón a ellos. Y como la otra vez nos lo llevamos también pues, y fueron ellos solos queda, por eso de plano. A veces uno se queda con esa duda, ¿verdad? Y sabe que van a hablar algo bien o mal, dice uno, por esa razón, ¿verdad? Que uno pregunta, pero ahí, lo contrario, dice uno, y pueden salir la hora que quieran, dice uno. Pues sí, pero vaya, cuando uno no dice nada, no ha hecho nada, no tiene que temer, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí. Pero lo bueno que ya se fue a chequear la Juana. Sí, eso es lo importante. Ahora cuide esa Juana, por si no. Gracias. Y no va a volver otra vez a ponérsele eso amarillo que sí, tenía en la orilla. ¿Lo sacaron? Lo que pasa es que hay que tener dieta. Ajá. Eso hay que tener dieta. Así como la hierbita, eso sí lo puede comer porque no es nada incómodo. Depende también la forma como lo toma uno las heridas así, porque a veces le cae infección. Sí. Le cae infección. Entonces ya eso empieza a producir pues de que lo van a llevar y a hacerle una limpieza y todo eso por no tener dieta. Uh-huh. Sí. Y como ya ven el puesto de salud no va a gastar nada. Ahí de a gratis le quitan los puntos. Solo lo que gastaron fueron en sus calcetas y las pastillas, ¿va? Que tienen que estar tomando. Pero esa se la regalaron, ¿verdad? Sí, esa. Ah, es regalado. Y las otras que decían que iba a comprar medicina. Va a comprar otra, ¿verdad? ¿Otra? Sí, calceta, hijo. Así le traer las calcetas, ¿no? Ah, sí. Ajá. ¿Y otras que falten, cabrón? Es receta lo que le dejaron, que lo va a comprar. Ah, entonces eso. Pero ahí se lo toma. Ajá. Ya, es un spray. Ese es el que lo está poniendo. Ah, ya. O sea, ¿que ese ya se lo dieron o va a ir a comprarlo? Voy a ir a comprarlo. Ajá, voy a ir a comprarlo. Pues sí, esa es una receta que le dieron. Y nomás le regalaron esa. Más o las pastillas. Sí, va. Lo que tiene la receta es lo que se va a comprar. Pero ustedes se van a encargar de conseguirle los montes, ¿no? Ah, sí. Vaya.